años han transcurrido realizando el proyecto de verano Los Colores de la Vida. Sí, 4 años de SEARTE promoviendo el buen arte y la cultura en el corregimiento de Chilibre, pero también compartiendo y desarrollando fuera de la región, el privilegio mutuo de ver nuevas generaciones de artistas plásticos. Ellos han aprendido arte con propósito, el propósito de saber quiénes son en la vida y la importancia de sus talentos. Hemos reído, tal vez sufrido hasta llorar, pero sobre todo disfrutado y madurado. Estos son Los Colores de la Vida, de Carlos Adrián, Ruth, Emily, Noemí, Edward, Dulce, Edwin, Chaday, Dana, Jimena, Saray, Lía y muchos más. 4 es sinónimo de trabajo, esfuerzo y pasión, de planificar un futuro mejor. Bienvenidos a disfrutar un agradable tiempo en familia con el buen arte y sus buenos artistas. En días pasados, el Museo de Arte Contemporáneo en Panamá ofreció a DeseArte sus lujosas instalaciones para la ceremonia de clausura de Los Colores de la Vida número 4 versión virtual. El segundo curso virtual de verano, en un ambiente familiar rodeado del colorido de artistas nacionales e internacionales. DeseArte, en agradecimiento al MAC por esta oportunidad, hace un reconocimiento formal y a la vez obsequia una camiseta con el logo de la generación virtual. El Museo MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, está muy feliz, muy honrado de poder trabajar con proyectos como DeseArte, que exhorta a nuevas generaciones a seguir el camino del arte y a explorar nuevas técnicas de arte y nuevas formas de cultura. Ha sido un privilegio poder darles pues, el recorrido. Saben que pueden contar con nosotros siempre. Gracias a todos. Los Colores de la Vida 4. Que los niños no dejen de sonreír. Por primera vez en 4 años, nuestros alumnos completan 2 cursos consecutivos, Sabatino 2021 y Verano 2022, generando el premio Double Take en reconocimiento al esfuerzo y de igual al premio Trilogía, por culminar 3 cursos consecutivos de verano. DeseArte en este 4º año, más que premiar el esfuerzo, está premiando la pasión de nuestros alumnos, el amor que han imprimido a sus trabajos, a sus cursos consecutivos, tanto de sabatino como de verano. Nuestros 3 alumnos, Saray, Lía y Carlos Adrián, son muestra de ellos. Carlos Adrián es el estudiante de nosotros, de DeseArte, más veterano, siendo uno de los más jóvenes. Lleva un montón de tiempo con nosotros, un montón de cursos, y de verdad que los avances que hemos tenido con él, los logros que ha cosechado, son muy notables y esa parte se le aplaude. Carlos Adrián es el precedente, el pionero de los cursos de verano, ya que ha estado con nosotros desde 2019. Ahora esta dinámica que ha dado el curso de verano, por primera vez en 4 años, los de fin de semana, han entrado también al curso de verano y por eso se está premiando hoy este esfuerzo, este reconocimiento especial con estas placas doradas. Nuestra visita al Museo de Arte Contemporáneo, más que visita, voy a decir así, fue una premiación en todo el sentido de la palabra, retrotrayendo nuestra experiencia como estudiantes de arte en aquel tiempo, cuando mi hermano y yo participamos como rivales, en buen término, en un concurso de dibujo y pintura que hicieron en la escuela donde estábamos estudiando, que era el Monseñor Francisco Bettman. Recuerdo que la premiación para nosotros dos, que ganamos el primer premio, fue casualmente una visita al Museo de Arte Contemporáneo, y de ahí en adelante creo que nos marcó de tal manera que cada vez que pudimos, entonces como docentes, llevar a nuestros estudiantes a participar de una exposición,
era ese lugar, el punto céntrico para visitar nuevamente. Y ahora lo hacemos con nuestros chicos de DCArte. Prácticamente después de 25 años, mucho más de 25 años, que nuestros estudiantes pudieron participar en una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, al tiempo en que fuimos nosotros, que como estudiantes, obviamente también participamos en aquel momento. Después de esa premiación que logramos en el Monseñor Francisco Bergman, entramos a los cursos de verano. De verano. En ese momento el INAC, que ahora es Ministerio de Cultura, ¿no? De allí entonces reforzamos con visitas periódicas al MAC, y esto era como ya visionando o enfocándonos hacia un futuro de lo que hoy día tenemos, ¿no? Regresar después de 25 años a nuestras raíces, donde fueron parte de nuestra formación el Ministerio de Cultura, y entrar al MAC con nuestros alumnos ha sido un gran privilegio y estamos muy agradecidos, la verdad. De retrato, la ejecución o el entendimiento de Lía en cuanto a la figura humana es algo tan especial. O sea, ella, como nos cuenta su padre, que pasa horas ejecutando, siempre en la búsqueda, como debe estar cada artista. Sarai, ella está sumergida en un ambiente del paisajismo. La interpretación de Sarai del paisaje. Mucho. Wow, sus colores, la temática. Es impresionante. O sea, Sarai ha comprendido tanto el paisaje, obviamente también el lugar donde vive, en las cumbres. Esto presta para que ella se sumerja, ¿no? En su mundo, se inspire en este ambiente de lo que es el paisajismo. En cuanto a Carlos Adrián, el veterano de las cursos de ese arte, se ha enfocado en hacer diversidad de trabajos. A Carlos Adrián se le plasma un paisajismo y Carlos Adrián lo desarrolla. Si vamos con impresionismo, Carlos Adrián lo desarrolla. Es un artista a su corta edad muy completo, aparte que obviamente tiene un oído educado para la música. Creo que esa vena artística que va en la familia se ve manifestada mucho en él, y en ese sentido, a los tres que estamos resaltando hoy, homenajeando prácticamente, a los demás estudiantes que también son parte de nosotros, el consejo que siempre les damos: el artista se hace con la práctica. Práctica y más práctica. Esa es la parte fundamental de esto, porque el talento bien llevado con la práctica resulta mucho más fácil desarrollarlo. Ese es el consejo final que les puedo dar. Es un cuarto año que estamos retomando hasta ciertas actividades presenciales. Sí. Es un cuarto año transitorio y hemos hecho un pequeño resumen de lo que ha sido la pasión de nuestros alumnos, destacando hoy con un premio en especial a cada uno de ellos por su esfuerzo y su trabajo. Y vamos a seguir con una nueva visión renovada en este cuarto año para lo que nos espera en el futuro.
dos reconocimientos marcan un innovador precedente en nuestra historia, incentivando a nuestros alumnos a dar el todo por amor al arte. Esperamos que tú seas el próximo artista en adjudicar estas prestigiosas doradas. Desearte agradece al gobierno de Panamá el apoyo y el interés de fortalecer las artes plásticas en Chile. Gracias una vez más a Osana Visión, primer medio de comunicación en abrirnos sus puertas desde 2019. Este cuarto año retomaremos nuestro ritmo presencial y aquellos eventos precedentes de nuestra historia. Mil gracias a nuestro público y padres de familia, a nuestros colaboradores y patrocinadores, pero sobre todo gracias a Dios, máximo artista supremo del universo.